dato semicurioso. No, en Alien contra Depredador se explica. Nah, pinche peliculón. Bueno, güey. Sí me gusta, sí. La 1, la 2 no la recuerdo, la 1 está bien chida. Ahí se explica que los xenomorfos los usan de cacería recreativa, güey, deportiva. O sea, los depredadores. Los depredadores. Sí. Uh-huh. Los sueltan así en mundos. Uh-huh. Y ya. Cada cierto tiempo, creo que nada más se mencionan que cuando hace calor, uh-huh, o sea, cuando sube la temperatura en esos mundos, uh-huh, bajan los depredadores y se ponen a cazarlo. Uh-huh. Entonces, dato curioso, los xenomorfos son. No sabía. Son así, güey, para irlas a cazar como palomas. Yo, lo que yo vi es que Alien contra Depredadores es canon en Depredador, pero no es canon en Alien. No mames. Alien tiene mucho eso, güey. Sí. Sí, porque. Porque lo están nerfeando en cierta manera. No, no, no. Y aparte, los xenomorfos se explica mucho su origen en Prometeo, güey. Sí. O sea, antes de eso no existían. Y, y ese es el año 2090 y tantos. Uh-huh. Prometeo. Y. No, pero eso ocurre muchísimo tiempo antes, ¿no? ¿O no? ¿Qué? ¿Prometeo? O sea, la creación de los aliens en Prometeo. ¿En dónde? Ah. Sí, en Prometeo sí. Sí, 2000, ¿qué dijiste? ¿2090? Sí, o. Sí. Es que acá es 2142 y si prometió 2090, sí. Pues sí. Sí, está, sí. Y en Depredador es que, ajá, prehispánico, güey. Sí. Ajá. Sí, sí. Depredador es muy viejo. Sí, de que entonces, los mayas. Porque, chingada. Pero, o sea, todo el origen de. No el origen, güey. Todo. Alien como franquicia, güey, siempre ha tenido eso de que hay muchas leyendas, güey. Porque en los cómics. Hay un cómic, pues igual, viejo, desde el número uno hasta el ciento tantos, güey, que son leyendas. Entonces te pueden contar lo que sea, güey. O sea, te pueden contar que existían desde hace mucho, güey, o que no, güey. Hay uno que cuentan mucho, bueno, no mucho, en los primeros tomos, güey, que Newt, que es en la que sale en la dos, güey, ella tiene sueños, güey, pero sus sueños no son pesadillas, güey. Como acá lo vemos, que se levantan así todos los que tienen contacto con aliens, güey. Uh-huh. Pues se levantan así asustados por el caos que te genera, güey. Uh-huh. Y Newt no, güey. Newt recuerda a la madre alien como una madre protectora, güey. Y uh-huh, que añora su calor, güey. Entonces, uh-huh, Newt cuando crece, güey, añora tener así contacto físico, güey. Y se ven así escenas sexuales, güey. Como. Y ella lo dice en sus sueños, de que pues es que yo vuelvo a buscar calor materno, güey. Entonces. La franquicia de Alien se da mucho esa libertad de que dicen que eso pasó y aprovechan para contarte una gran historia que probablemente es canon o probablemente no, güey. Entonces, no, no es canon. No es canon. No es sabemos, güey, no sabemos, no. No, pues sí hay unas, o sea, está oficializado lo que es el canon, güey. Sí, pero me refiero a ese sentimiento que te genera el calor de tu madre alien, que no es algo repulsivo, güey, o sea, que tú... Algo te sucedió, güey, que tú añoras regresar a la madre alien. Pero ¿cómo es que ella tiene esos ese vínculo? No se explica, güey. O sea, la leyenda empieza así, güey. Existió Newt y ya te cuenta. Ese es el tomo 3 o 2. Porque yo estuve viendo que cuando el Facehugger te mete ahí todo. O sea, las personas normalmente, o sea, se conectan. Porque se supone que los aliens tienen mente colmena. Entonces todos tienen así como que los recuerdos y las visiones de todos, güey. Entonces cuando el huésped maldito despierta, como que tiene así dentro de sus sueños, o sea, el pensamiento y ese sentir como lo estás describiendo más o menos. Nada más que pues no alcanza a desarrollar porque a los minutos le sale el chest, no me acuerdo cómo se llama, chestburster. Ajá, ese güey. Y ya se muere. Entonces, o sea, hay un cómic que ese sí salió ahí estos últimos años, ya cuando creo que está Disney en Dark Horse, donde a uno, no creo que si es un marino o algo así, o sea, le mete un güey y lo alcanzan, como está todo su equipo, se lo alcanzan a extirpar el xenomorfo en toda el larva. Entonces el güey sobrevive y dice de que no, pues es que yo tengo visiones de una xenomorfa. La mamá. Ajá, pero es como una mujer. O sea, humana, pero así alien. Y hay ilustraciones y así, que se supone que es como la diosa. La matriarca. Pero se supone que es como en el futuro y es un desmadre. Sí, güey. Igual, justo en los primeros. Es que la primera serie de volúmenes de Alien, güey, se llama. La nave de la 1, ¿cómo se llama? Nostromo. Se llama así, Alien Nostromo, güey. Y ahí se explica que. No tocan ese tema de que se vuelve en un futuro, como que la religión oficial, güey.
Pero se explica que ya la tecnología está tan avanzada. Pues que estamos hablando que fue creado en 70s, 80s. Sí. La tecnología está tan avanzada, güey, que ya no se ve la tele como se veía actualmente en los 70s, 80s. Bueno, vigentemente en esos años. Que la tele se diversificó muchísimo, güey, y que mucha gente tenía acceso, güey. Entonces, en lugar de tener, no sé, 64 canales de cable, güey, tenías así por millones, güey. Entonces, te explican todo eso nada más para ponerte un canal en específico en el que está un sacerdote explicando que este es nuestro Dios, este es el... Y utilizan así frases que parecen como bíblicas, güey. Ajá. Y es un xenomorfo así. Pero en la reina, güey. No, güey. No, o sea, sabemos que la reina madre tiene estos cuernos, o no sé cómo decirlo. Este no, era un xenomorfo tradicional. Es que también acuérdense que